Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Miren la linda manualidad que vamos a realizar hoy. Va a ser con una caja de zapatos. Esta cajita la vamos a decorar, pero le vamos a dar un uso especial. Yo le voy a dar un uso especial en mi baño. Ustedes la pueden utilizar donde ustedes gusten. Le vamos a estar quitando la tapa y le vamos a estar quitando todo alrededor de la... De la tapa, nada más que nos quede un cartoncito pequeño, porque es lo que va lo que nos va a servir de fondo en la caja grande, ok. Entonces, miren, ya que lo tenemos bien cortado, lo vamos a empezar a, a forrar ya la cajita con estas telas. Miren, tengo esa tela eh, con bolitas y tengo una lisa. Las voy a tratar de combinar lo mejor que se pueda para que nos quede muy bonita. Esta decoración es por lo del mes de febrero. Entonces, como no tengo una cajita así multiusos para mi baño. Este eh, decidí decorar esta. Pero primero la vamos a estar reforzando. Le vamos a estar pegando bien las orillas para que no se nos vaya a desbaratar. A veces vienen flojas las cajas, esas o despegadas. Pero nosotros ahorita la vamos a arreglar para que nos quede muy bien. Ok, la vamos a estar pegando con el silicón. Mucho cuidado porque acuérdense que con lo caliente nos podemos quemar. Pero teniendo las mejores precauciones no pasa nada. Al contrario, van a ver ahorita qué hermosa manualidad vamos a hacer. A esta la vamos a empezar a forrar con esa tela de bolitas. La estuve comprando esa tela en parisina. Eh, hay mucha variedad de esos colores ahorita y pues a mí me gustó esa. La verdad no encontré de corazones. De corazones no encontré, pero dije, bueno, los colores pues son los que mandan, el blanco y el rojo. Entonces la vamos a estar forrando, no la vamos a forrar completamente. Eso va a ser eh, para forrarlo de adentro. Primero le vamos a estar poniendo así en la orilla y luego la vamos a voltear. Ahorita ustedes van a checar qué fácil es. Es fácil y rápido y económico, la verdad. Y les va a quedar muy bonito. Entonces le vamos a estar poniendo esa tela que es la que va a ser el forro eh, de adentro de la caja. Eh, le vamos a estar cortando el excedente que no nos quede muy ancha porque nos tiene que quedar así, pues apretadito a los lados y, y de las orillas. Entonces eh, vamos a pegarla toda. Miren, ahí la estoy pegando. Entonces vamos a proceder a voltearla. Ya lo habíamos hecho una vez como con una. Como con una cajita también, creo. Así miren. La vamos a estar volteando. Y la vamos a estar pegando hacia adentro esa tela. Le van a estirar lo más que puedan para que quede. Eh, lo más pegadita que se pueda aunque eso pues es por dentro y no importa porque pues este eh, no es mucho lo que se ve pero ustedes deben de saber que está bien hecha ya saben que tenemos que hacer las cosas bonitas y bien terminadas porque eso es lo importante los detalles son los que importan verdad entonces ahora le voy a estar forrando lo que cortamos nosotros de la tapa de la caja vamos a estarle forrando con la otra tela eh, roja lisa esa tela chicas es fieltro es fieltro color rojo que me quedó de la navidad y pues miren ahorita lo estamos necesitando por el por la temática de este mes entonces eh, lo vamos a forrar de un color liso, que ese es el rojo, para que se haga combinación con el de bolitas que forramos la caja por dentro. Ahorita le vamos a poner esa tapa y ya nos va a quedar lista de la parte de adentro. Miren, ahorita van a ver qué bien nos va a quedar. Todo lo que les quede sobrante, chicas, córtenle para que no se les vea mal. Ahí ya la vamos a pegar, miren adentro de la caja y ya va a quedar eh, lista la parte de adentro. Miren, no se le ve nada y quedó muy bonita. Nada más que también tenemos que forrarla de la parte de afuera para que no se vea nada de cartón. Entonces vamos a estar uniendo las telas. En la pura orilla de la tela de bolitas le vamos a estar pegando el fieltro ese rojo. O de la tela que ustedes quieran eh, en roja, si tienen terciopelo, si tienen eh, tergal, del que ustedes tengan, ¿ok? Se la van a estar pegando en la pura orilla de la otra de la de bolitas o de la que le hayan puesto arriba. ¿eh? Se la vamos a estar pegando y tiene que quedar esa así estirada también, porque eh, para que ya se vea lo mejor que se puede el forro de afuera. Entonces ya después el sobrante ese no se lo quiten. No se lo quiten, se lo vamos a estar pegando por la parte de abajo de la caja. Ahí le estoy haciendo unas, unas cortaditas para poderlo doblar mejor. Pero si ustedes usan, es que este es un poquito más grueso, pero si ustedes usan otra tela, a lo mejor no van a necesitar cortarle. El chiste es... Que lo van a pegar por la parte de abajo para que no quede nada. Pero no me lo vayan a cortar porque entonces se nos va a ver cartón. Porque después a eso le tenemos que poner otro pedazo de tela. Otro pedazo de tela donde va a tapar el cartón de abajo. También es fieltro lo que yo utilicé. Le voy a estar poniendo silicona todo alrededor. Y por el medio un poco y ya lo voy a pegar que quede bien pegado entonces le voy a estar cortando eh, el excedente de más que tenga a los lados para poderle empezar a quitar toda la orillita que se me haga más fácil porque si lo dejamos así largo muchas veces no podemos porque es mucha tela pues entonces pero yo tenía ese pedazo y por eso lo hice con ese pero debí de haberlo medido antes pero bueno, ya le vamos a cortar lo que es las orillitas para que quede bien tapado de la parte de abajo también. Y ya nos va a quedar toda la caja forrada. Es muy fácil, chicas, y muy rápido. Y la decoración la pueden hacer para lo que ustedes quieran. Ahí le voy a estar poniendo una tira bordada que yo tenía ya. Y la vamos a poner entre medio de las de la unión de las dos telas. La vamos a estar poniendo y que quede bien pegadita para que no se ve el pegazón de las dos telas. Chicas, si ya estás suscrita a mi canal, te doy gracias por todo el apoyo que me has dado y a las personas que no están suscritas, las invito a que lo hagan. Aquí van a encontrar muchas manualidades. Hacemos desde espejos para sala, jarrones, eh, mesas de centro. Eh, decoración y todo lo que ustedes se puedan imaginar entonces miren aquí le vamos a estar pegando le vamos a estar pegando hasta terminar toda la cajita y ya va a quedar bien pegadita esa es la decoración que le vamos a poner extra a la pegazón de las dos telas para que no se vea esa unión chicas ayúdenme a compartir para que más personitas aprendan junto con nosotras están muy bonitas las manualidades y bien sencillas y económicas. Eh, miren, también tengo un corazón ahí que le quiero poner de decoración. Y se lo vamos a poner nada más ahí. Y quedó lista nuestra manualidad. Chicas, este me encantaría que ustedes me dijeran si les está gustando eh, mis manualidades en sus comentarios. Eh, ahorita van a ver, miren el resultado final. Yo la ocupo para mi baño y ahí voy a poner el, los rollos de papel. Miren qué hermosa manualidad. Muchas gracias chicas por quedarse hasta acá, hasta el final. Muchas gracias por acompañarme y las invito a que se suscriban a las personas que no están suscritas y activen la campanita. Eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Las espero chicas.